Tremendi. Apocalipsis. El ansia es pan. El túnel. Ya llego. El ansia es pan. Estás conectada con los ángeles. Y ahora me alejo así. Brujería. Ahora, silencio. Ahora una charla de una tía que a mí me cae súper bien. Señorita, por favor, ya puedo empezar. Ya le he reproducido el vídeo. Ya está el vídeo en play. Hace ya rato. Los animales y las plantas están muy bien. Fíjate tú las gacelas con lo que corren y lo ligeras que están. Lo que podríamos aprender. Y es que el circo de la vida es apasionante y nosotras no sabemos sacarle partido cuando nos ponemos creativas. Por ejemplo, el print animal lo veo poco explotado. Porque sí, hay mucho en tienda, pero por ejemplo, el print de hipopótamo, que es un animal lujosísimo, no hay print de hipopótamo. Print de tucán. Estampada de repetición de tucán, sí, pero print, lo que se dice print, no hay. Y es muy clásico, y a mí me apasiona, es chulísimo. Luego hay situaciones irremediables, por ejemplo, cuando hace mucho calor, pues hay mucho bicho, es lógico. Y si quieres vivir tranquila, pues alguno tienes que matar, que si no, pues vaya plan. Nos lo ponen complicado, la verdad. Porque paré mucho, pero bueno, en eso no me voy a meter porque si el círculo de la vida lo ha querido así, por algo será. Con menos estaríamos mejor, pero... Pues nada, que me lo he pasado muy bien. Hasta luego. ¿El agua me la puedo llevar? Gracias.